¿Qué está pasando con la pobre Estefanía? Estefanía es buena, quiere ganarse el corazón del niño, de la familia, pero Teresita al comienzo dijo, ay no, que Estefanía es linda, que soy su fan. Y después, ¿qué pasó? Se puso celosa, sacó las garras, se fue contra Estefanía y no solo ella, Madame también está ahí apoyándole en la causa. Mamá, mira el video que mandó Estefanía. Junior, I miss you. Mira, estoy en la cocina donde vamos a preparar de todos los cupcakes que más te gustan. Cosita. Un besito y nos vemos pronto. Bien, tú, cucaracha bilingüe, ni conejos, ni ratones, ni vacas, ni gatitos, fiu-fiu, nada de esos videos con tus filtros locos. Nada de mandarle esas cosas a mi hijo, nada de Pokémon, Pikachu y Pokébolas. Porque mi hijo es un ser especial y no necesita de la peor es nada de mi ex para que le venga a atrofiar el cerebro. Escúchame muy bien lo que te estoy diciendo. Mi hijo es una creación divina de este universo y su entendimiento va más allá de este planeta. Así que sí, en algo aprecias tu vida, aléjate de nosotros. Porque si no, ¡yo voy a trapear el piso con tu cabello! Mira, Estefanía, quizá no me conozcas. Soy Francesca Maldini, benefactora de Teresita y de toda su familia. Y a Junior lo quiero como si fuera mi propio nieto. Y si de mí depende, ninguna advenediza va a pretender alejarlo de nosotras con videitos idiotas que nadie pidió. ¿Entendido? No soy de amenazar a la gente. Pero deberías tenerme mucho miedo. ¡Bú! Guerra misada no mata cucaracha, chuchu. ¡Anda a tu casa! ¡Anda a tu casa! ¡Anda a tu casa! ¡Caramba! Te felicito, así se habla, bien hecho. Muy bien, doña Francesca, me porté como toda una lady, ¿no? Como debe ser. ¡Vamos! Pero no entendí, ¿qué le dio celos? Que esté como conejita, solamente el video. Pero no hizo absolutamente nada. Ella está buena, está ayudando al niño y además como que quiere ganarse corazón del hijito de Tere. Otra tóxica, intensa. ¿Cómo fue? Le tocó la puerta, le dijo de todo y Madame, que le está defendiendo a la Tere, también fue y sacó las garras. ¿Ah? Pobrecita Estefanía. A mí me cae bien a Estefanía. Ay, me siento identificada, mentira. Ya.